El espacio de habitación había sido dividido para albergar dos familias. Lo que restaba señorío al lugar, convirtiendo la casa en una solterona sin maquillaje. Las curvas nunca pierden sus encantos, ni la carne su calor. Sucede que hay derrumbes y salen las arrugas. Pero inscritos en un ciclo temporal, ya nadie se fija en eso y terminamos aceptándolo. Cercanos a las vigas de madera y de simple y ecléctica factura, los frisos interiores hacían pensar en la delicadeza del constructor para con los detalles que se repetían hasta reunirse y cerrar la pieza. El alto techo, cubierto de tejas criollas, dejaba circular el aire en los cuartos y el salón tenía un bello vitral que enmarcaba los puntales y cazaba la luz con los colores. Jadeantes, llegábamos arriba por una empinada escalera de madera que, con su inteligente factura, denunciaba la ruptura espacial que con certeza había ocurrido hacía muchos años. Hay muchos lugares mágicos, pero no todos pueden serlo porque perderían ese algo de especial que los diferencia de los demás. Es por eso que no asustaba ser diferente. Así sucede con ciertas casas en las que se entra y se sale sin que nada ocurra, pareciendo de las más comunes. Hacerlas un lugar extraordinario depende de la sensibilidad que se manifieste al observar con detenimiento el entorno y la predisposición que se tenga para recibir un estímulo. Había callado la aparición de un señor vestido de guayabera y con zapatos de dos tonos que se mecía en el sillón de balancín. No había mencionado que un día en que mi madre cosía dándome la espalda, salido de la nada, me habían dado un almohadazo. También en esta casa había una señora muy elegante, a la que llamé la de la trenza larga. Era necesario fingir, visto el resultado de las experiencias anteriores. Pero fingir es como mentir. ¿La omisión o la desinformación serían también mentiras? Había oído hablar de las mentiras piadosas. ¿Sería tan necesario engañar al inocente a tal grado que la piedad justificase una mentira? Negar nuestra realidad equivalía a negar lo que somos nosotros mismos. Algo andaba mal y no me sentía bien con todo esto. Mientras me hacía el desentendido de la realidad e ignoraba lo que sucedía a mi alrededor, mi madre se había hecho amiga de la vecina. Ella vivía con su hijo, un niño de mi edad al que llamaban Wilkie, y del cual nunca conocí su verdadero nombre. Mejor, porque mucha gente tenía el extraño don de inventar nombres raros. Cuando pasaba por el hueco del barrote faltante en el guardavecino, jugábamos a atrapar los murciélagos que revoloteaban por la casa al atardecer. Ellos no eran muy sociables y no lo vi más desde el día en que fue a casa de mi abuela y Mocho lo mordió por atrevido y sangrón. Ese perro no era muy sociable tampoco. En fin de cuentas, aquello hizo que nos fuéramos de allí, porque como no llegaba el agua hasta arriba y se les había roto la turbina, que hasta ese momento habían compartido, fue necesario utilizar cubos. No recuerdo haberme despedido del fantasma juguetón, del señor elegante, ni de la dama de la trenza larga. Los había aniquilado tratando de fingir.